El gobierno se ha percatado de que era un error imaginar un escenario de victoria en segunda vuelta y hacer los amarres del lugar para enfrentar lo que sea en esa segunda vuelta. Entre otras cosas, y esto lo agrego yo, porque al usted imaginar un escenario sí o sí de segunda vuelta, lo que está haciendo es programando en usted el síndrome de la profecía autocumplida, que es cuando simplemente usted asume un rol sobre la base de que un hecho X ocurrirá sí o sí, y en efecto usted termina programándose para que eso sea así, aniquilando toda posibilidad de que ocurra cualquier, digamos, camino o que se dé cualquier camino alterno. Pero ahora el gobierno ha vuelto a insistir en el tema de que Luis Abinader se va en primera vuelta. Comunican desde Palacio varias encuestas en las cuales el presidente tiene por encima de un 52. Pero entonces a eso se suma José Ignacio Paliza con el mantra de que no solo se va en primera vuelta, sino que ganará con un porcentaje superior al de su primera elección. Y esta última declaración no hace más que revelar el desatino y la falta de caminar con los pies sobre la tierra que tienen estos elementos en torno al presidente. Es muy difícil que un mandatario logre ganar en una segunda elección con un porcentaje mayor al de su primera vez. Ocurrió con Danilo Medina en el 2016, que ganó con un 62, pero esto no suele ser la norma, si se quiere. Entonces, ahora bien, ¿dónde se cae el mito de la primera vuelta? ¿Dónde los estrategas del gobierno meten la pata? Aunque yo pudiera sospechar que esto no necesariamente lo ha hecho el equipo de comunicación política, porque son varios grupos que hacen eso. Yo pudiera pensar que esto lo hizo alguien en el gobierno, encargado de que el asunto sea así. ¿Dónde metieron la pata? ¿Dónde dejan ver que no hay ahora mismo escenario de una primera vuelta, sino de que hasta ahora el asunto seguiría en una segunda, a no ser que a partir de hoy comiencen a corregir? ¿Saben dónde, señores? En el hecho de que el gobierno ha comenzado a comprar a dirigentes del PLD y también de la Fuerza del Pueblo. Muchos de esos que ustedes están viendo que se van del PLD y del PRM y que terminan militando en el gobierno, y no voy a mencionar nombres porque no quiero que el asunto se vaya ahora por el tema de difamación, no, porque al final del día no es eso lo que quiero instaurar como idea. Mucha de esa gente que se va lo hace porque atiende a ofertas que les hace el gobierno, de 10 millones, de 15 millones, de 20 millones o de patrocinio de candidatura de cara al año 2024. Entonces, ningún partido, ningún proyecto que está seguro y afianzado con un porcentaje de aprobación en el electorado por encima del 58%, como en muchos casos está planteando el entorno del presidente, hace eso. Usted salir a provocar que de los partidos de oposición se vayan personas, incluso la estrategia de alimentar un partido recién creado, que por cierto es una estrategia muy inteligente por parte del gobierno. Ahora, todas esas señales lo que indican es que no existe tal situación favorable para que Luis Abinader se vaya en primera vuelta. Todo el que sabe de política, incluso los asesores o la gente que tiene experiencia viendo torneos electorales, saben perfectamente que ese tipo de estrategias obedecen a una realidad totalmente distinta. Incluso, oigan esto, cuando hay un partido o candidato que está seguro que va a ganar en los términos que él quiere, ¿saben lo que ocurre? Comienza la soberbia y comienza el tema de dar la espalda, de ningunear, en buen dominicano, de aquerosear al otro. Eso hace un candidato o un partido en muchos casos que se siente seguro, porque en efecto lo está, aunque eso al final termine pasándole factura. Pero un partido que está comprando, que está propiciando división constante,
Eso solo puede obedecer a que a este segundo no tienen ese famoso 50%. Yo no digo que el gobierno no termine consiguiéndolo. Falta todavía un año y unos cuantos meses largos para que llegue la próxima elección, la del 24, donde se sabrá si el presidente sigue o se queda, aunque también existe la remota posibilidad de que nos sorprenda diciendo que no será, que no irá. Pero eso habría que verlo para creerlo. Se desmonta el mito, señores, de la primera vuelta en el momento mismo que José Ignacio Paliza comete el error de decir que Abinader sacará un porcentaje mayor al que sacó la primera vez. Punto uno. Punto dos. Se desmonta el mito de la primera vuelta porque andan provocando división en el PLD y en la Fuerza del Pueblo y estimulando a que dirigentes se vayan, se pasen al Partido Revolucionario Moderno. Esto que ven aquí detrás, señores, es el set de Resorte Media. Está disponible para todas las personas que quieran hacer sus contenidos audiovisuales, también las empresas que quieran grabar, filmar sus tutoriales de inducción para futuros empresarios o cualquier proyecto que quieran comunicar al público en general. En el 829-741-3061 nos pueden escribir y nos ponemos de acuerdo para que, caramba, hagan realidad aquel refrán que dice que una imagen vale más que mil palabras y que nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Después del comentario que viene ahora, nos vamos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tenemos un apartamento de oportunidad en alquiler amueblado en una muy buena zona y a un excelente precio de alquiler mensual. El juego que se está dando entre Pepe Vila y el General Brown es un juego pesado. Y ahora, como quien no quiere la cosa, el General Brown tiene refuerzos. Porque hay un elemento a ese nivel que no le agradó en lo absoluto la incursión de Pepe Vila. Y si bien es cierto que al principio un buen dominicano hacía coro con él, al poco tiempo terminó sacándole los pies, como se dice, soltándolo en banda. El General Ten tiene una situación delicada porque tiene a un general de un lado enfrentado con este señor, Pepe Vila, y según me informan, el presidente está al tanto de todo. Así que aquí Ten tendrá que jugar con sangre fría para saber cómo mover entonces las fichas, ¿no? Porque esta situación, lo he dicho en otras ocasiones, puede ser utilizada por generales, enemigos de Ten o que están también, digamos, contemplando la posibilidad de ocupar ellos el cargo que hoy día él tiene, también pueden sacarle partido a esto y tramar una urdimbre para hacer que el gran villano sea Ten y no Pepe Vila. Pero amén. El punto es que, digamos, aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues ahora se puede decir que el General Brown tiene refuerzos. ¿Y saben ustedes cuál es ese refuerzo para combatir a Pepe Vila? Bueno, uno que Pepe aqueroseó, uno que Pepe con su soberbia ninguneó, uno que es un peso pesado del PRM, miembro fundador de ese partido, uno que en su momento enfrentó a Lisandro Macarrulla cuando Lisandro andaba con su soberbia, sintiéndose amo y señor no solamente del PRM, sino incluso también del país. Estoy hablando de Chu Vázquez. Chu Vázquez, el actual ministro de Interior, cuyas funciones fueron usurpadas por Pepe Vila, es el refuerzo del General Brown. O sea que ahora el asunto está Pepe Vila versus el General Brown y Chu Vázquez. Hemos criticado a Chu Vázquez, por ejemplo,
aquellas declaraciones funestas cuando dijo eso de que él solo traza los planes y otro los ejecuta. Sabrá Dios, incluso en aquella ocasión quiso también embarrar a Pepe Vila, pero no se le dio y terminó solo embarrando a Ten. ¿Quién sabe? One never knows, como dicen los gringos. Pepe Vila versus el general Brown. Brown y Chu Vázquez. Ahora sí que se pone interesante el asunto. Hace ya 4 días dimos la primicia de que al asistente del general Brown habrían intentado mandarlo al más allá. Luego Somos Pueblo presentó las fílmicas precisamente de esa primicia que dimos nosotros 3 o 4 días atrás. El video está ahí en nuestra línea de tiempo de nuestro canal, uno que tiene a Brown con una mirilla en la portada. Es ese video, vayan y lo ven. Damos la primicia y hacemos también el análisis en cuestión. Se pone interesante esto porque ahora Chu Vázquez viene a darle un espaldarazo a Brown. Pero lo que ustedes no sabían es que mientras pasan más los días, se está dando un movimiento de generales y ex generales sumándose todos para pedirle al presidente que meta su mano en este tema. Que meta su mano para decidir, pero que meta su mano el presidente en este lío de Pepe Vila y el general Brown y ahora Chu Vázquez. Situación insólita, bueno, es República Dominicana, porque ¿quién pudiera pensar que teniendo Brown en sus manos una herramienta que puede ayudar a resolver la crisis de inseguridad ciudadana, esto no ha hecho más que generarle problemas a él, porque un extranjero vio en ese software de vigilancia o depuración civil la oportunidad de hacer grandes negocios? Señores, ya se venció el plazo para renovar el marbete y en esta ocasión acaba de ocurrir algo insólito, pero insólito en el buen sentido, porque estamos acostumbrados a que aquello de insólito, eso viene, cuando le dicen eso, usted espera una mala noticia. Pero no, no es así. En este caso es buena, increíble, pero pasó, señores. 91%. El 91% de los dominicanos renovó su marbete a tiempo y no esperó el último día. Con todo, y que hay gente que cuando va con su matrícula la mandan para el banco otra vez porque tiene que actualizarla, a pesar de que la pidió actualizada y en el banco la mandaron la vieja, como me pasó a mí. Pero en fin, entonces, amén de ese ajetreo. Yo incluso fui el día antes y me sorprendió ver que donde fui no había mucha gente. Primera vez en la historia que renovamos el marbete y que el porcentaje que va está por encima del 91%, o sea que solamente el 9% lo dejó para el último día, se le complicó, no llegó, llegó, pero no pudo realizar la transacción, bla bla bla, en fin, solo un 9%. Esperamos que el próximo año pues se siga descendiendo más. Es una buena noticia, serán menos las, aunque hay que decir que con esto no estoy justificando para nada que le lleven el vehículo a las personas o que le retengan el vehículo a las personas que salen sin el marbete nuevo, no. Ahora, sin duda serán menos las personas que tendrán que parar en las calles y eso contribuirá a que el tráfico no empeore más de lo que ya está, aunque he visto, debo ser honesto, he visto algunas mejoras en el tránsito en vías que tienden a estar muy saturadas y esto es, digamos, un cumplido para Hugo Veras, porque normalmente le entramos cuando hay que entrarle, pero cuando la cosa está bien o cuando tuve mejora, usted se queda callado. No es así. Yo que me transito por la Lincoln, que me conozco ese flujo de tránsito muy bien, he visto en estos días, después de que todo el mundo se incorporó a su jornada cotidiana, que aunque está saturado, pero lo está en menor magnitud, y particularmente vinculo eso a las maniobras que ha estado haciendo Hugo Veras desde su llegada. Eso es lo que infiero. Fuera de eso, felicitar a todo aquel que renovó su marbete a tiempo. Insólito, apenas el 9% se quedó sin marbete. Vamos a ver en qué tiempo logran
ponerse al día con eso. Mientras tanto, y no radio por ahora, el 91% puede salir a las calles sin temor a ser detenido por un agente de tránsito. Eso está bien, espero que como buenos ciudadanos ampliemos eso a otras esferas de nuestra vida cívica. Apartamento en Los Altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.